Benvidos a Santiago. Sí, este domingo temos unha cita deportiva e solidaria. Vaise desenvolver, vaise levar a cabo a primeira carreira solidaria pola esclerose múltiple. Domingo 26 de abril, ás 11 da mañá, aquí en Santiago de Compostela. E para falarnos desta carreira, para falarnos da enfermidade, para falarnos das diferentes asociacións que se ocupan deste tema, que son os organizadores, a fin de contas, deste proxecto solidario deportivo, temos hoxe connosco a Maite Vázquez Fraga, que é animadora sociocultural de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple. Bienvenida, Maite. Gracias. Y Kiko Calvo, que eres trabajador social de la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple. Sí, sí, muchas gracias. Una vez dichos vuestros cargos, que son como largos y largos, ya nos podemos centrar en lo que va a ser este evento. La primera pregunta, supongo que es la más obvia y la más tópica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se necesitan? ¿Fondos? ¿Concienciación? Esto es, el motivo de esto es una recaudación monetaria, que sería un motivo de lo más... Sí, lógico. Lógico. A ver, son ambas cosas. Por una parte tenemos la parte de la difusión, porque es una enfermedad bastante desconocida, a pesar de que lleva la asociación años en Santiago. Es una enfermedad bastante desconocida porque no es tan visible como otras. Y por otra parte, estamos pendientes de inaugurar un nuevo centro, Salgueiriños, en la Rúa Queixume dos Pinos, porque en el centro en el que estamos en este momento, en el Orrio, ya no damos abasto para atender las necesidades de toda la gente que demanda asistencia. Entonces, bueno, es por las dos partes. Por una parte necesitamos apoyo para el nuevo centro y por otra parte es una forma también de dar difusión a la enfermedad y hacerlo de una forma pues deportiva, familiar, solidaria. Kiko, ¿qué ibas a decir tú? No, un poco. Me gustó mucho que empezásemos la entrevista y que los dos quisieseis hablar. Sí, no, un poco en la línea de, bueno, mi compañera Maite, que lo ha expresado fantásticamente bien, ¿no? Pues eso, visibilizar la enfermedad y el tema de recaudar fondos, ¿no? Casi incluso el tema de recaudar fondos, con toda la importancia que tiene el dinero para una organización sin ánimo de lucro, lo dejamos ya en un plano hasta secundario, ¿no? Nos interesa más en este momento todo que la gente conozca lo que es la enfermedad, que la gente sepa que en Santiago hay una asociación, que a nivel gallego hay una Federación Gallega de Esclerosis Múltiple, que está luchando por este colectivo y que la gente que está diagnosticada con esta enfermedad pueda acudir tanto a la federación como a la asociación, pues para informarse de los servicios que prestamos, de toda aquella información que consideran pues indispensable, ponerse en contacto con especialistas, canalizar sus demandas para que nosotros como federación o como asociación las podamos trasladar pues tanto a la administración como a cualquier instancia que ellos consideren oportuna, ¿no? Tú hablabas de conocer la asociación compostelana y a mí no, yo no tengo ningún problema en entonarme las culpas, ¿no? Y antes de empezar la entrevista le decía, ¿y cuánto tiempo lleváis? Pero ¿cuánto tiempo lleváis? Era una pregunta como, no lleváis mucho tiempo. Y me decía Maite, desde el 95, con lo cual hace 20 años que está en funcionamiento la Asociación Compostelana de Esclerosis, que se llama ACEM. ACEM. Por la esclerosis múltiple. ACEM. Hablábamos de un nuevo centro. Hablábamos uno antes de seguir insistiendo en la carrera, porque esta conversación, para lo que están hoy aquí Maite y Kiko, es para hablar de esta primeira carreira solidaria pola esclerose múltiple, 26 de abril, domingo 26 de abril, desde las 11 de la mañana, en la que puede participar toda la familia. Después lo explicaremos. Habláis de un nuevo centro que está en la Rúa Queixume dos Pinos. ¿Cómo? ¿Qué sucede para que no...? ¿Seguís en el Orrio? Seguimos en el Orrio, vamos a ver, suceden estos casos, a nosotros nos han hecho entrega pues desde la constructora pues muy recientemente, hace un par de meses, del propio centro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues todos los trámites administrativos, resolver un montón de incidencias, pues desde el tema de aguas, luz, todo lo que son los servicios básicos de un centro, y aparte, pues lo que decíamos, en el plano económico, ¿no? Es un coste muy importante, es un centro de tres plantas, con un gasto corriente muy, muy claro, porque fuerte. Ya no muy fuerte para una asociación como nosotros. Ya no simplemente abrir la puerta, ¿no? Hacer el traslado, sino después hacerle frente, como decís, sois una asociación sin ánimo de lucro, hacerle frente a
los recibos del agua, calefacción y bueno, y diferentes gastos corrientes, lo que decía Kiko. Y de puesta a punto, ¿no? Todo claro. Lo que es el tema de licencias de primera ocupación, claro. Y demás, que suponen, bueno, eso es común a todo el mundo. Sí, eso es común a todo el mundo. Nosotros, las organizaciones sin ánimo de lucro, sí que tenemos que decir que estamos exentas de pagar el IBI, ¿no? Uh-huh. Tenemos una bonificación, pero en todo lo demás tenemos los mismos gastos, pues, que cualquier persona que quiera abrir un negocio, ¿no? No hay diferenciación en ese sentido. ¿Y por qué una carrera solidaria? Que están como muy de moda, me refiero. A ver, están de moda porque yo creo que por la crisis mucha gente y por el estrés, lo más cómodo y fácil es cuando tengo tiempo me pongo el chándal y a correr. Uh-huh. Es decir, no tienes la disciplina de un gimnasio y de tal. Y que se puso de moda, aparte la historia, ¿cómo le llaman? Running, creo que le llaman. Sí, ahora es running. Antes claro, era footing, luego era, fue correr sí, y ahora correr, es running. No, ahora es running, ¿no? Pero bueno, hay un mundo alrededor de esto. Tremendo. Yo cuando me di cuenta, me enteré hace poco viendo algún tipo de reportaje uh-huh. en televisión, y hay un mundo creado alrededor de esto, de productos, todo tipo de accesorios, alrededor de la gente que practica running, que o de salir a correr de toda vida. Entonces, claro, ahí hay un público que vosotros queréis aprovecharos en el mejor sentido de la palabra de él. Sí. Nosotros un poco el enfoque que le dimos a la carrera, ¿no? En un inicio pues pensamos enfocarla a un público profesional, ¿no? Pues para mover a todos los clubes uh-huh. de atletismo y tal. Pero después, haciendo una reformulación así del evento, pensamos que sería muchísimo mejor darle el enfoque familiar, que pudieran participar, como bien tú decías antes en la presentación, toda la familia, desde los niños hasta los abuelos, y que se pudiera pasar pues un domingo diferente y un domingo diferente por una buena causa. Porque ¿no? esto es muy importante. Esto sí que ahora, llegados a este punto, sí me gustaría aclararlo. Cuando hablé contigo la primera vez, Maite, me contó, mira, te llamamos porque vamos a montar una carrera solidaria, bla, 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 bla. Y mi respuesta fue, pídeme lo que quieras, menos que vaya a correr. Pues no es necesario, hasta yo podría ir, porque no es necesario correr. No es necesario porque, a ver, además de todas las categorías, desde niños pequeñitos. No es por nada, lo mío es vagancia, ¿eh? No, que nadie se pregunte. No pasa nada. Es absoluta vagancia. No, pero bueno, hemos puesto una categoría andaina, básicamente, porque tenemos pues gente en silla de ruedas, gente con motor o sin motor, lógico, uh-huh. luego hay gente con muletas y luego hay gente que no le apetece correr, o sea, no a todo el mundo le gusta correr. Entonces, si quieres participar, igual no importa, puedes ir allí y haces la categoría andaina, son 2,5 kilómetros, es una distancia bonita porque es por el Campus Sur y por la Alameda, la verdad el recorrido es muy bonito. Estamos haciéndolo los tres fatal hoy, ¿eh? Así os lo digo, porque no dijimos lo más importante, ¿de dónde sale? Sale de... Llevamos hablando de la carrera. Del estanque del Campus Sur, donde está el estanque, ahí está la salida y ahí está la meta. Estanque del Campus Sur. Dará una vuelta todo lo que es alrededor de la Alameda, vuelve al estanque y vuelve a dar otra vuelta, ¿no? Es un recorrido de 2,5 kilómetros, que sería, digamos, lo que es la propia andaina, y después las categorías profesionales serían dos vueltas al mismo circuito, ¿no? Que haríamos un total, pues como bien tú decías, de cinco kilómetros. Vale. Quiero hacer una puntualización a lo que tú decías, ¿no? A la andaina, pero bueno, soy vago y tampoco quiero participar en la andaina. Ahí hay otro. Damos la opción también de un dorsal cero, ¿no? Pues para toda esa gente que dice, bueno, pues yo es un fin de semana, yo tengo mis compromisos, me voy a la playa o me voy con mi familia, donde sea. Bueno, pues se puede colaborar igualmente en la Caixa. Bueno, en la Caixa se puede hacer el donativo que cada persona considere. Pero déjame aclarar una cosa, porque para que la gente no se... Porque a veces esto pasa. La Caixa solo queda una, lo otro ahora es la banca. A banca, o sea, no nos confundamos ya. Sí. Vamos a la Caixa, a los catalanes, y preguntamos allí por el dorsal cero de la carrera solidaria. Uh-huh. Por la esclerosis múltiple, y ahí podemos aportar la cantidad que cada uno quiera. En la web de la Federación Gallega de Atletismo, que también colabora en la organización, también tienen la opción de hacerlo, si consideran pues que bueno, el tema de asistir al banco que puede resultar incómodo, a través de la web pues se puede realizar también esta donación de dorsal cero, ¿no? Vale, y ahora te hago la pregunta que se puede estar haciendo gente que no participa habitualmente en carreras. Ah, mira qué idea más chula. Me voy a apuntar, voy a ir allí, porque hay un coste de inscripción que son 5 euros en la participación de la carrera, que no lo dijimos hasta ahora. 5 euros es lo que cuesta participar en la carrera, pero es una carrera solidaria.
Entonces, ¿qué hago? El domingo 26 me presento allí en el estanque y ya participo. No. No. A ver, hay varias formas de inscribirse. Hay que inscribirse. Por una parte, hay que inscribirse. Una de ellas sería lo que comentaba Kiko, en la página de la Federación Gallega de Atletismo, carrerasgalegas.com, te puedes inscribir vía telemática, ya pagas vía telemática, etcétera, y ya quedas inscrito. Uh-huh. Una segunda opción sería ir a la Caixa, pagar la cuota y enviarnos un correo con tus datos, y ya quedarías inscrito. Y otra opción sería venir por las instalaciones de ACEM, en la calle Orrio 19, locales 47-48, y inscribirte directamente allí. Y por último, una de las empresas patrocinadoras, el Corte Inglés, también admite que te inscribas allí. Es decir, vas al Corte Inglés, en el departamento de deportes, uh-huh, y te inscribes allí, puedes pagar con tarjeta o en dinero, da igual, en metálico, y quedarías inscrito también. O sea que, bueno, hay múltiples posibilidades de inscribirse, sí. La que a cada uno le venga más cómodo. ¿Cuál es el perfil un poco que esperáis de participantes? ¿O qué perfil soñáis? Mira, tenemos mucha ilusión en que el perfil sea muy variado, que vayan los niños y los padres. Al ser una mañana de domingo, queremos, y por un lado, de hecho, estamos muy centrados esta semana y la que viene en todo lo que son los colegios de Santiago, ¿no? Han colaborado La Salle, La Inmaculada, los institutos del Rosalía, de Sarria, hemos hecho difusión. Y bueno, entonces en ese sentido queremos movilizar a la mayor parte de estudiantes posible. Y después, pues, que esos estudiantes tiren de sus padres, de sus abuelos o de cualquier miembro de la familia. No tenemos, no estamos centrados en decir queremos que participen adolescentes o queremos que participen mayores. No, ¿no? Volvemos a repetir otra vez más. ¿Quieres que participen personas? Es para todos, sí, claro. Es para todos. De hecho, la categoría pitufos que establecimos de 0 a 5 años, que dices, bueno, qué pequeñitos, vale, van a correr 150 metros. Claro. Ahí, pues, hay alguna guardería que se está planteando, claro, juntamos 15 niños, 20 niños y van o con una profesora o la profesora hasta el final para decirles hacia aquí, porque claro, como son los niños que se despistan. Pero bueno, sin ningún problema. Por otra parte, si algún padre quiere correr con el hijo, se compra su dorsal y corre con el hijo. Claro, evidentemente no va a puntuar en esa categoría. Claro, perdería su derecho al premio, claro. No. Pero bueno, hay muchos padres que les gusta porque realmente no se organizan carreras para niños menores de 10 años. Los niños pequeños nunca tienen la opción de salir con su dorsal, su chip, vamos a correr y tal. Y en este caso, pues pueden ir toda la familia haciendo la andaina si quieren, pueden ir haciendo la carrera lo que prefieran. A mí alguna niña ya me dijo, yo voy a correr la categoría de 6 a 9, los 500 metros, y después me voy con mi madre a correr la carrera grande. Y le dije yo, pues genial. Genial. Me parece genial. Y si no con los abuelos hacer la andaina. Me parece fantástico. Conmigo, claro. O sea, con los abuelos o conmigo. No pasa nada. Además, hay bancos a lo largo de todo el recorrido para descansar. No pasa nada. Ya tengo colocado el cartel aquí. Ahí estoy. Primeira carreira solidaria pola esclerose múltiple, domingo 26 de abril, a partir das 11 da mañá aquí en Santiago. Sae do estanque do Campus Sur, ¿no? Da residencia. Da residencia. E o que tedes que facer é facer unha preinscripción antes, que hai varios xeitos na Federación Galega de Atletismo, no Centro Comercial Compostela, o Corte Inglés, na Caixa, tamén na Caixa hai un dorsal cero, bueno, que son 5 euros a inscripción, que non é nada. Hablemos de la enfermedad, porque tamén é importante hablar de la enfermedad. Me decían antes de comenzar algo de lo que llevo pensando, que me decían, no es una enfermedad rara, pero tampoco hay muchos enfermos, ¿no? Muchos pacientes, muchas personas que la estén sufriendo. Pero es una enfermedad que claro, te cambia la vida a algunos pacientes porque a otros los brotes que tienen no les modifican en exceso la vida, pero hay gente que le cambia la vida por completo. Por completo. Decías, en 2-3 años, personas que tenían una vida absolutamente normal, están en una silla de ruedas. Se puede encontrar pues con un deterioro físico y cognitivo brutal, o lo que bien tú decías, ¿no? Pues que los brotes sean transitorios y recuperar el daño que se ha producido en cada brote, ¿no? Nos gusta mucho que hagas referencia que no es una enfermedad rara, pero que tampoco es un colectivo excesivamente numeroso, ¿no? Hay en España en estos momentos diagnosticadas 45.000 personas,
de las cuales, por circunscribir aquí a lo que sería el área sanitaria de Santiago, pues tenemos en torno a 3.500 personas, con lo cual... En el área de Santiago. En el área, en área sanitaria de Santiago, sí. ¿No? Más o menos por la gente que se atiende en los servicios de neurología del CHUS, ¿no? Y claro, es un colectivo que a nivel asociativo... Es que me llama mucho la atención que si en el área de Santiago hay 3.000 y pico personas, ¿no?, que padecen esta enfermedad, en la asociación, ciento y algo. 158 tenemos en este momento aquí en la asociación en Santiago, ¿no? Así que... Y la asociación no es simplemente para hacer colectivos, sino para ayudar, ¿no? Para... Sí, vamos a ver. Hay varias asociaciones en Galicia. Está también, hay en Vigo, hay en Lugo, hay en Orense, hay otra en Coruña, que bueno, salvo la de Coruña, están todas en Fegadén. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Bueno, es que lo primero cuando te... A la gente joven, sobre todo, cuando le detectan la enfermedad, lo primero es el shock. Claro. Es que esto es para toda la vida. Y no sé cómo va a ir. Porque el problema es, lo primero, esto es para siempre. Entonces, la gente suele tardar en aceptarlo. Es lo primero, la primera reacción es, evidentemente, muy difícil. Luego, hay gente que estaba trabajando y de repente su vida se fue totalmente... pierdo la pareja, pierdo el trabajo, pierdo de repente mi vida... ¿Pierdo la pareja? Sí, porque bueno, empiezan las complicaciones, todo esto es uno habitual. No sabe. Tenemos casos, es decir, hay de todo, hay gente no, no, que, si digo, no lo que digo evoluciona por juzgar muy a nadie, bien, pero quiero decir... Tú piensas pero en no es raro, tu o sea, vida de sobre repente, todo en las personas jóvenes, sobre todo perdona en gente que te joven, corte que ese diagnóstico así a priori de tengo esclerosis múltiple, pues es muy difícil con 20 años fatiga, que te suelten eso. Alteraciones del equilibrio, pequeños problemas de memoria, pérdida de fuerza, claro, en un momento determinado, pues que uno tiene su vida hecha, claro, pues tu mujer o quien sea tiene más capacidad de aceptación de una situación así. Pero a unas edades tempranas, con el diagnóstico recién hecho, pues claro... Asusta. Asusta mucho, ¿no? Y dices, a lo mejor me estoy poniendo yo un freno aquí a mi propia trayectoria de vida, a la otra persona, ¿no? Sí. No vamos a, lo que decías tú, no vamos a juzgar a no, la no, otra. No, 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 no. No juzgamos, pero realmente el problema es lo que supone para la persona. Entonces, de repente, esa persona se encuentra con que en ese momento pues tiene, imaginemos, la cognición perfecta, todavía no tiene pérdidas de equilibrio, etcétera. Pero hay gente que empieza con dificultades de habla. Bien, viene a la asociación, a lo mejor, trabaja con el logopeda y va mejorando. ¿Y un logopeda puede hacer algo en ese sí, caso? Sí, muchísimo. Tenemos un logopeda magnífico, la verdad, y hace un trabajo estupendo con los socios, Alberto. O sea, que una intervención a tiempo también mejora la calidad de vida. Mejora la calidad mejora. De vida, pues bueno, la evolución pues la intenta frenar en lo que la posibilidad, pues bueno, la rehabilitación integral intenta, pues a lo mejor... adelantarse, ¿no? Uh-huh. A una serie de problemas que te puedan ir causando. Ganándole tiempo. O darte una serie de serie de recursos para que uno se pueda pues desenvolver ante el problema, ¿no? Antes de crearse. Estas son algunas das cousas que fan na Asociación Galega na Asociación Compostelana, perdón, pola esclerose múltiple, que este domingo día 26 levan a cabo aquí en Compostela. Unha carreira solidaria, primeira carreira solidaria o domingo 26 a partir das 11 no estanque da residencia no campus e que costa 5 euros inscribirse, que podes facelo a través dunha serie de lugares diferentes como el Corte Inglés, como a Federación Galega de Atletismo, como en la Caixa Catalana, en la Caixa tamén podes participar nun dorsal cero. O 26 de abril, a 11 da mañá, en Santiago de Compostela, primeira carreira solidaria por a esclerose múltiple. Morre por a esclerose múltiple. Eu teño esclerose múltiple. Corre por mí. Ponte las zapatillas y ven, contamos contigo. Hola. Eu son Jorge Mira Pérez, e son catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela. E por que estou aquí? Preguntaraste. Bueno, pois para indicarche que o 26 de abril vai ter lugar a primeira carreira solidaria pola esclerose múltiple e non estaría mal que fose salir a participar e así, de paso, que pois,
apoyas a toda a saúde, tamén apoyas a unha xente que está a facer un labor moi importante para axudar a xente que ten ese problema. Vicos, espero verte ese día. Tengo esclerosis múltiple. Venga a participar con nosotros. O Compost, móvese por la esclerosis múltiple. Eu también tengo esclerosis. Colabora. No dejéis de venir. Os estamos esperando. Contamos con vosotros. Hola, soy Nerea Barros, aquí. E convido vos a todos a primeira carreira solidaria pola esclerosis múltiple que se celebrará o 26 de abril en Santiago. Estades todos convidados e a vosa participación é importante. Un picazo enorme. Run for multiple sclerosis. Lauf für uns, für die multiple sclerose. Yo tengo esclerosis. Ayúdame. Son Vero Boquete e eu tamén me movo pola esclerosis múltiple. Móvete. A selección española tamén se move pola esclerosis múltiple. ¡Móvete! Hello, my name is César Goldi. I am an international actor. I will be there on the 26th because I keep moving for the multiple sclerosis. Je meurs pour la sclérose en plaques. Mi esclerosi anitzgunagatik mugitzen naiz. Jo moc por la esclerosa múltiple. Yo me muevo por la esclerosis múltiple. Eu movome por la esclerosa múltiple. E allí estarei el día 26 de abril en la carrera solidaria en Santiago de Compostela. E ti? Veña. Hoy estamos a falar con... Estou aquí detrás, de este cartel. Hoy estamos a falar con Maite Vázquez e con Kiko Calvo desta primeira carreira solidaria por a esclerose múltiple. Domingo 26 de abril, a partir das 11 da mañá, no estanque da residencia, no campus. Inscripción 5 euros, pode ir toda a familia, dende nenos pequenos ata maiores, podes participar nun dorsal 0. Bueno, cos tempos están achuchados, pero 5 euros para algo que a suma de 5 euros pode ser tan importante. E aparte tamén, facer algo diferente, non? Que na vida en general, sempre os pequenos cambios pues nos dan como estímulos, non? E conocer a enfermedade de cerca. Que no tengamos los estereotipos que a lo mejor pensamos con una persona como Stephen Hawking. Estoy... Sí, que es como el más visible de todos y es el que toda la gente ve en su silla, que también, por una parte vale, pero por otra también, cuando una persona joven, alguno nos lo dijo, cuando le diagnosticaron, lo primero que pensó fue, ¡zas, Stephen Hawking! Claro, la silla tal y cual, y dices, no, a ver, ahí... tantos tipos de brotes, la evolución es tan dispar en cada caso que no puedes tampoco ponerte en lo peor. Pero viendo la película, ¿no? que salía hace unos meses, la teoría del todo. Se estaba confundiendo con la de Alan Turing, como hubo las dos sí. Las dos seguidas, estaba pensando que estaba diciendo el título de la de Alan Turing, la teoría del todo, la de Stephen Hawking. Stephen Hawking era una persona con una movilidad normal, absolutamente normal. No digo que la película sea 100% verídica, no lo sé. Son las memorias de su primera mujer. Y eran pequeños gestos, o sea... Claro, que nunca sabes lo que... Tampoco quiero pecar de alarmista, pero... Hay que destacar también que Stephen Hawking no es esclerosis múltiple, no es una esclerosis lateral amiotrófica. Es un ELA, efectivamente, ¿no? Que es mucho más discapacitante y con una evolución mucho más rápida. No voy a entrar en dar más detalles médicos porque además los desconozco. Todo, ¿no? Esto es lo que quería decir, para no entrar en Stephen Hawking, que no es la finalidad de este programa, es que... son muy necesarias las asociaciones que sobrevivan, que tengan buenos profesionales en ellas para cuando ocurre pues una desgracia de estas características o que tu vida cambia, tener a dónde echar mano, que esté la experiencia, que esté la profesionalidad. Hombre, nosotros desde la asociación... Cuando lo aceptas o empiezas a aceptarlo, por lo menos, ¿no? Después de la negación... Claro. Nosotros desde la asociación, aparte de trabajador social, que da mucho apoyo, sobre todo bueno, información y todo lo demás... Ya te digo, está el logopeda que trabaja con ellos, hay una fisioterapeuta, Eva, que también trabaja temas de movilidad y todo lo demás.
Tenemos animación sociocultural para intentar, bueno, dar a conocer y hacer actividades y tal y cual, y en este momento pues también hay un psicólogo. Es bueno hablar con otras personas. ¿Son voluntarios todos? No, no, es todo personal, es todo personal contratado. Claro, sí. O sea, es que son nóminas. Sí. Un poco la línea de funcionamiento de todas las asociaciones, ¿no? Mediante subvenciones públicas, mediante obras sociales de bancos. Son gastos. Son gastos. ¿Es a dónde iba? Que la suma de 5 euros, que es lo que cuesta la inscripción de esa carrera solidaria, la suma de muchos 5 euros, pues ayudan a que mantengáis ese nivel, ¿no?, de excelencia. Uy, lo tenemos que dejar aquí. Bueno, qué rápido pasó el tiempo. Sí, si nos das un minuto para agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros, sí, que consideramos, vamos, imprescindible hacerlo, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido y más en televisión. Además hemos tenido una respuesta muy positiva, ¿no? Por parte de las empresas, nos han colaborado muchas. Bueno, la Diputación de La Coruña, el Concello de Santiago y la Federación, porque ya colaboran, la Diputación de La Coruña, Pousadas de Compostela, el Centro Comercial del Corte Inglés, la Universidad de Santiago de Compostela, la empresa Casa Alcotón, la empresa Funan Basic, Cierto Moda Hombre, Gadis, Interesport Amancio, que nos ha hecho unos trofeos monísimos, Sogama, la librería Follas Novas, Alcampo, la Corporación Hijos de Rivera, Pecados de Compostela, Neobel, la Bodeguilla de Santa Marta, Oculos Óptica, las Termas de Cuntis, Ánimos Musicales, que van a estar allí con un DJ animando toda la carrera, y Lorenzo y Lesmes, la agencia de seguros de aquí de Santiago de Compostela, de Seguros Reale. También quería agradecer al vídeo que os... El vídeo que os disteis, y que, bueno, ese vídeo fue gracias a la colaboración también del Obradoiro, de la Sociedad de Comportiva, Sociedad de Compostela, de Verónica Boquete, de Nerea Barros, que también participa, de César Goldi, de la selección femenina de fútbol. Sí. No sé si me dejo a alguien. Pues si dejamos a Jorge Mira, perdón. Sí. Jorge Mira, a Jorge, que también y a los socios de nos la apoyó, y a socios de la asociación y trabajadores que también colaboraron en ese vídeo para que todo el mundo pueda ver esa difusión. No nos dejamos a nadie, dime. El marido de Maite, quiero hacer ya una mención así muy especial, ¿no?, que ha hecho una labor, impagable, dedicando su tiempo, sin ningún tipo de vinculación con nosotros, en la elaboración y montaje pues, de vídeos y demás temas audiovisuales. Pues también le damos las gracias al marido de Maite. Aquí de lo que se trata es de sumar. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Cuando queráis, esta es vuestra casa, ¿eh? Gracias. Como decía, tomemos ejemplo del marido de Maite, que no tenía por qué y también se puso ahí a currar en esta carrera solidaria por la esclerosis múltiple, que tendrá lugar el 26 de abril a las 11 de la mañana en Santiago de Compostela. No están que do residencia, do campus. A inscripción son 5 euros, podese facer a través de diferentes lugares, el Corte Inglés, Federación Galega de Atletismo, la Caixa, ali tamén teñen un dorsal cero. Sumar, 5 euros, poden axudar moito a esta xente. Marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.